someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. Y hoy estamos en un nuevo video para mi canal, gente. Y sí, estamos acá en Hell in a Cell, el combate tan esperado dentro de la celda infernal contra Seth Rollins. Y acabo de empezar esto, estamos imparables. Qué intro que les voy a mandar, gente. Estoy pensando en la intro que va a tener este video. Bueno, ahora lo estoy grabando, después ya cuando lo editaré ya estará todo. Y bueno, dejemos de hablar de eso y nos concentremos en que ya está Seth Rollins como un loco, intentándonos ganar, haciéndonos el conteo, pero le queda mucho a esto, le queda mucho. Es un combate en la celda y Tyson Blake está dispuesto a hacer lo que sea por causar una buena impresión al universo de la WWE y por destrozar a Seth Rollins. Y vemos cómo le hace ese terrible facebuster y quiere que se levante, quiere que siga esto. Y vamos, luego agarramos acá, le vamos a hacer un suplex invertido terrible, tremendo, una locura. 64% de nuestra carga, 65%, vamos, levántalo. Vamos, mi Tyson, vamos, que vamos a llegar al movimiento personal dentro de poco. Pero ya me está reversando Seth Rollins, no lo puedo reversar. El body slam reforzado que nos hace acá. Uy, patadita acá, a ver. Vamos, bien, bien, me logro zafar, pero me queda solamente una barra para reversar y esto puede ser bastante malo para nuestros negocios. Y le hacemos la terrible neckbreaker y ahí saluda a todo su público, la bestia, Tyson Blake. Vamos, 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 no lo dejemos que se levante. ¡Ay! ¡Uy! Fallamos el golpe de martillo. Ahora sí que sí, que no lo fallamos. 96 y tenemos 100% de nuestra carga. Vamos, Tyson, vamos, lo que te espera, Rollins, lo que te espera, hermano, párate y vas a sufrir tremendo spear terrible. Lanza la que se come. Uy, 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 hermano, tenemos finisher y vamos a irnos afuera. Esto se va a poner caliente, vamos, dale, dale, que se baja la bestia. Ya estamos aquí afuera, esta cámara me complica bastante, no me deja ver bien. A ver, Rollins, por favor, déjame. Qué cámara, que me molesta todo, pero bueno, no, ya está, lo logramos correr, pero se me va para el otro lado ahora. Esta cámara me va a complicar, pero espero que no me reverse bien. No me reversa, déjame que lo agarre, no me deja agarrarlo. ¿No me deja agarrarlo y llevarlo? ¿En serio? ¿En serio, loco? No lo voy a poder agarrar y llevarlo. Lo tengo que agarrar tirándolo con círculo. Holy. Me va a costar, hermano. Pero bueno, lo ponemos acá. Lo vamos a ubicar. Creo que quedó bien ahí. No, 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 no me deja. Tiene que ser contra esta pared. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. ¡Ahí está! ¡Ay, no! Justo se salió, loco. Es que va a costar. Va a costar hacer. Y saben lo que quiero hacer. Quiero romper la celda. Me va. Y lo arroja hacia adentro, Tyson. Me va a costar una eternidad hacerlo. Les recalco, juego en leyenda, pero Seth Rollins parece que está en fácil. No quiero hablar mucho porque así me pasa muchas veces y me terminan ganando el combate. Y cuidado que nos hace una Sunset Fly Powerbomb. Ahí nos estrella. Ahí, tremendo. Fuera del ring, nos reversa. Mierda, voy a reversar. No, me importa nada, me importa nada. Reverso, pero lo vuelve a arrojar hacia adentro del ring. Por favor, Tyson, hace bien las cosas, hermano. Hermano Blake, vamos, vamos, vamos. A ver, lo vamos. Mierda, estoy sin movimiento para reversar. Uy, qué topetazo que nos da. No hace que nos estrellemos contra la pared de la celda, pero ya estamos bien. Mierda, loco, ya me está reversando de nuevo. Seth Rollins nos va a complicar la vida y me hace un Falcon Arrow terrible, tremendo. Y nos va a costar sobrevivir a la celda. Uy, 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 para, bien, bien, reversado, reversado. Rollins no tiene movimiento para reversar, eso es buenísimo para nosotros. Ahí está, lo tenemos ubicado. ¡Ay, no, loco, Tyson, hermano, me va a costar un huevo! Cuando lo iba a hacer al movimiento, oh my god, justo se paró Seth Rollins, no vuelve hacia adentro del cuadrilátero. Yo creo que voy a tener un plan que será golpearlo y esperar que él se baje y vaya hacia nosotros y lo podamos
vamos a hacer? A ver, tengo movimiento para reversar ya. Lo logramos reversar. Bien, perfecto. Lo derribamos y ya nos vamos a ir ubicando acá. Vamos a ir abajo y lo vamos a esperar. A ver, gente, ¿qué dice? Viene Rollins. Tranquilo, tranquilo, Tyson. Perfecto. Perfecto, ahora sí que sí. Pero se buguea todo. No me deja, loco, no me deja. No me deja hacerlo, me está costando. 2K, no te pongas así. No te pongas caprichoso, 2K. Y déjame hacer lo que quiero hacer, pero para qué rodillazo que nos comemos. Ahí está, lo reversamos, pero no, loco. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. A ver, se viene, lo agarramos. Dale, R1. Ay, no, tengo para hacer movimiento. Pero sí me deja hacer movimiento, my god. Perfecto, terrible, bárbaro. Ahí está, ahí tenés. Déjame, déjame 2K, ahí está, me dejó, vamos, vamos, suplex alemán y rompemos la celda como me gusta. Uy, estamos afuera, salimos de la celda, no estamos encerrados. Pero déjame agarrar la silla, 2K, no me deja ni agarrar la silla, ¿sabes qué? No le importa eso a Tyson, empieza a subir la celda, esto se viene hacia arriba, esto se pone caliente, esto se va a complicar para Seth Rollins, sospecho, y lo espera, Tyson le dice que suba, le dice que se levante, que no tenga miedo, Rollins, no tengas miedo, por favor, vamos, vamos, que sea giganta, se pone gigante la bestia, y cuando venga lo vamos a esperar con una trampita, a ver, sube, sube, que sube, que sube, uy, para, lo agarramos. Pero no le hace el movimiento, me cago en todo. Me cago en todo, a ver. Levantalo, Tyson, muy bien. Estamos arriba de la celda. Esto es complicado, difícil. Y no, no quiere. No quiere la bestia, no quiere hacer nada. A ver. A ver si así, así, así. ¡Ay! Me reversó y quedo yo acá. ¿Para qué? Ahí. No, no, hace un butterfly suplex. Hace un butterfly suplex, ¿por qué, loco? Esto va a ser para demorarnos un buen rato, pero bueno, no importa. No importa, a ver ahora. No, nos reversa el body slam, guarda acá, nos empuja, tiene movimiento personal. Cuidado, lo reversamos nosotros, bien, bien, bien. DDT, invertida, y esto lo estuve viendo en los grupos de movimientos, y no es como un remate, es solamente ponerlo acá y empujarlo, pero cuesta. Me va a costar barbaridades, pero bueno, vamos a esforzarnos por lograrlo, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy! Terrible suplex que nos hace ahí. ¿Cómo tiene esa flexibilidad? ¡Increíble! En la columna se rola bien, lo reversamos. ¡Vamos, vamos, Tyson! ¡Vamos, mi bestia! Y me vuelve a reversar, loco. Me vuelve a reversar. Es que es increíble esto. ¡No! ¡Me hizo el pedigree encima! ¡Me hizo el pedigree encima de la celda! ¡Oh! ¡La puta madre, hermano! Se nos complica. No levanta. ¿Qué nos va a hacer? ¡Ay, machetazo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tyson! No te dejes. No te dejes llevar. ¡Que no baje! ¡No bajes, Rollins! No tengas... No, no, se vuelve a subir, se vuelve a subir. Tranquilos, tranquilos, mi gente. Tranquilos que vuelve a subir ese Rollins. Lo vamos a golpear. Ahí está, ahí está. Ahora X. ¡Ay! Me reversó, loco. Me reversó la última. Vamos, vamos, vamos. Vamos, golpéalo. X, X. Dale, dale. ¡Uy, uy, uy! ¡Se viene, gente! ¡Guarda! ¡Desde arriba de la celda! ¡A ver! ¡A ver! ¡Guarda! ¡Cuidado, Tyson! ¡Con caerte! ¡Terrible powerbomb! ¡Cómo estrella! ¡Cómo impacta el cuerpo de Seth Rollins! Está liquidado. Me hubiera gustado hacerlo para la mesa de los comentaristas, ¿no? Me hubiera gustado bastante, pero bueno, no se pudo. Y para poder ingresar a Zelda, lo tenemos que hacer que se levante Seth Rollins, bajarnos, venirnos para acá. ¿Sabes qué? Me gustaría hacerlo de nuevo a la Powerbomb esa, o me gustaría hacer la Crucifix Powerbomb acá, en el centro. Está increíble el combate. Nos está costando, ¿no? Porque Seth Rollins es de los mejores luchadores que hay en este juego y en la vida real. Obviamente, en el mundo de la lucha libre, acaba de subir y lo voy a agarrar y lo vamos a tirar hacia allá. Poquito a poco lo vamos a ir llevando y hay que hacer lo que se baje para el otro lado para poder regresar al cuadrilátero. Pero para ese lado no, Tyson, más hacia acá. Acá lo tendrías que llenar a trompadas, vamos, trompada, otra trompada más, una más y ahora sí que sí. ¡Hacelo! ¡Hacelo, Tyson, sin miedo! No hagas un suplex, querido, no hagas un suplex, no tengas miedo, Tyson, por favor, hermano, a ver. No, para ese lado no, para ese lado no. ¿Cómo me cuesta hacer esto? 2K, si lo hubieras hecho un poquito mejor, te lo agradecería. Y ahora me reversa Seth Rollins. Uy, corre el riesgo de caerse, Tyson. Corre el riesgo de caerse. Cuidado, no levanta. Cuidadito, cuidadito. Uy, 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 el codazo. Reversamos, ahí está. Muy bien. Y ahora cuando se dé vuelta, lo ponemos para acá. Y ahí está. Terrible, bárbaro, bárbaro. ¿Pero qué hace?
Es que no me lo creo. No me lo creo. En vez de tirarlo, no, le hace una DDT invertida, pero ahora sí que sí. Trompada, otra trompada más. ¡Y ahora! No lo quiere hacer, loco, no lo quiere hacer. Está ahí en el borde, pero no, me reversa ahora Rollins. Ahora me tiene que reversar. Es que el juego está en mi contra ahora. No me va a dejar hacerlo, no me importa. ¿Sabes qué? Una piña más y ahí creo que quedas al frente. ¡Oh! Y ahora cuando lo iba a hacer me reversa justo ahora, ¿no? Justo ahora. ¿Pero por qué no te vas a la mierda, Seth Rollins? Me estás haciendo sufrir. Me estás haciendo sufrir bastante. No lo podemos hacer todavía, hermano. A ver ahora. No, vuelve a hacer otra llave. Vuelve a hacer otra llave, loco. Tendríamos que hacer así. Lo llevamos, lo ponemos acá. En el centro. Ahí. Perfecto. Y ahora, ahora, ahora sí que sí. Ahora me sale después de muchísimo tiempo. Vamos a repetirle la dosis de la Powerbomb. Uy, uy, uy. Cuidado. ¡Ay! Oh, destrozamos la mesa de comentaristas. Lo hacemos mierda. Lo destrozamos a Seth Rollins. Y es momento de bajar. Baja Tyson, salta como una fiera. Tenemos dos finishers. Lo tenemos a Seth Rollins, que un poco más lo tendría que llevar al quirófano. No, se levanta. Es de acero Seth Rollins. La cosa es que volvemos al cuadrilátero ya bastante, demasiado. Ya le dimos con de todo. Y la bestia está agigantado. Está gigante en el cuadrilátero. Seth Rollins se levanta, es de no creer. Se levanta después de ese castigo. Y cuando venga lo vamos a agarrar con el finisher. Tyson, te demoras en hacer el finisher. Bueno, te entiendo, papá. Sos lento, no importa. Ahora sí que sí, lo reversamos. Me reversa el Spear. Es que Seth Rollins me puede hasta ganar el combate. A ver, me hace su antiguo finisher. El finisher que tenía en NXT. Y me hace el conteo, pero Tyson se sale antes de que la cuenta llegue a uno, porque está imparable Tyson, y me hace la super kick. Y acá podemos decir adiós, adiós y adiós, porque va a intentar hacer el pedigree. Y para reversar estoy mal. Después de todo eso, la puedo cagar bastante. Y no quiero que suceda eso. Y eso es lo que estamos evitando acá al reversarle ese movimiento. Y cuando se levante le hacemos el finisher. Cueste lo que cueste. Vamos, párate Rollins. Tranquilo Tyson. Rollins que no se levanta, ahora sí que sí se levanta. No me reversa la Crucifix Powerbomb. Ay, creo que quedará contra las cuerdas, pero no sé si habrá Rope Break aquí. A ver, Crucifix Powerbomb tremenda. Y vamos con el conteo. 1, 2. Ay, casi que llega a 3 el conteo. Seth Rollins se logra zafar de esa. Es de no creerse. Tyson saluda a su público. Y ahora sí que sí se ve encaminado. Se ve encaminado este combate. ¡Vamos que vamos! ¡No me reversa! La segunda Crucifix Powerbomb. Y recordemos que le hicimos dos tremendos bombazos desde arriba de la celda. Crucifix Powerbomb. Creo que sentenciamos esto. Dale, referee. 1, 2. Es increíble. Yo no entiendo, hermano. Yo no lo entiendo, Seth Rollins. Yo no lo entiendo, literalmente. No sé cómo voy a hacer para salvarme de esto. Mierda, loco. Es que le hice dos Crucifix Powerbomb. No, loco, pedigree que nos comemos. Es increíble, hermano. ¡Vamos! ¡Se logra salir la bestia! ¡Tyson Blake! ¡El mejor combate que estamos dando en este modo carrera! Uy, para que Seth Rollins se largó un terrible Phoenix Splash desde las cuerdas y lo largó hacia el centro del cuadrilátero, súper bucheado. No sé cómo me salí de ese conteo. No entiendo cómo lo logré hacer. Acá había apretado justo el R2, por eso no me salió ni pronto ni tarde. El juego quiere que Seth Rollins me siga castigando. El juego quiere que Seth Rollins me gane. Eso se nota claramente que el juego está en mi contra. Ahí sí apreté temprano. Pero acá lo apretamos justo. Lo reversamos muy bien. Y cuando lo tengamos cara a cara, ¡Spear! ¡Terrible lanza! Y vamos a hacer el conteo. Vamos a intentar ganar esto. Dale, referee. Vamos, por favor, referee. 1, 2, 3, gana Tyson Blake en la celda, sale con vida de esta tremenda jaula de acero. Una locura de combate, una locura de pay-per-view. Acá cuando me hacía el pedigree encima de la celda, ahí en el techo. Acá la primera bombazo, el primer last ride, si se dan cuenta es el last ride, el del Undertaker. Acá no sé qué hacía Tyson, es cuando lo ubicábamos, no hacíamos nada. No me pone la imagen, no importa. Ahí está lo que sentenció el combate. El Spear, esa terrible lanza. Y ahí cuando venía el conteo, va el referee, se ubica.
1, 2 y 3. Gana la bestia. Y espero que me pongan ya por el título de los Estados Unidos. ¿Vieron el combatazo que me mandé? ¿Vieron ese combate, hermano? ¡Vamos, vamos, gente! ¡Vamos, que esta carrera se pone cada día mejor! ¡Vamos, mi gente! ¡Bien, Tyson! ¡Festeja la bestia! Y bueno, gente, después de ese terrible combatazo, yo no puedo creer cómo no nos pusieron primero o segundo, al menos, por el título de los Estados Unidos. Yo no entiendo la verdad. Baron Blade está delante mío. ¿De dónde sale este pibe? ¿De dónde llega a estar primero? Vamos a ver si hubo cambio de títulos. No, Dean Ambrose sigue siendo el campeón intercontinental. New Day sigue siendo los campeones por parejas. Y Cesaro no le pudo ganar a Brock Lesnar. Acá seguimos en NXT. Este Sami Zayn no era el campeón antes, no me acuerdo quién era antes. Es el campeón ahora y es el campeón de los campeonatos en pareja de NXT. Y además lo tenemos por el título de los Estados Unidos. ¿A dónde más lo tenemos a Sami Zayn? No lo tenemos por el título en pareja de acá o por el título de la WWE. No, 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 ya está, ya está. En eso nomás lo tenemos a Sami Zayn. Bueno, eso dejando de lado, lo concentramos en que tuvimos el mejor combate de toda la serie. Una locura, hermano. Dos bombazos desde arriba de la celda se arrancó Seth Rollins. Volvió al ring, le hice la Crucifix Powerbomb. Se salió, le hice otra Crucifix Powerbomb. Se salió cuando nos hace el segundo pedigree. Parecía de que yo ya no me iba a poder salir, pero me pude salir de ese conteo. Después le hacemos la Spear y gana como un loco, queda como una bestia intocable. Tyson Blade, qué capítulo que tuvimos, gente, de mi carrera. Y espero que lo apoyen, por favor. Espero que les haya gustado como yo me desesperé grabándolo. Espero que ustedes se hayan puesto nerviosos cuando casi perdí a la bestia. Y bueno, vamos, apoyen esta serie para que siga dándole con ganas, que es la serie principal del canal por lejos. Y ahora sí que sí, gente, nos vamos a despedir con la bestia que se queda con la victoria. Les voy a mandar un saludo a todos y nos vemos. To my heart, to the fire.